Amigos, ¿cómo están? Un saludote a todos, muy buenas noches, ¿cómo les va? Déjenme, subo un poquito a esta madre. Como todos los lunes, amigos, ya se la saben, estamos aquí completamente en vivo desde la ciudad de Aguascalientes para platicar de videojuegos y pues de lo que ustedes quieran. Ya saben, ustedes en los comentarios, cualquier comentario se va a leer. Y cualquier cosa que ustedes pongan, bueno, pues podemos, perdón, podemos seguir por ahí en cuestión al tema. Pero hoy tenemos por ahí un tema bastante interesantón. Espero que les guste. Y ojalá y que se pueda hacer algo chido de esto, ¿no? Y pues amigos, si pueden ayudarme a compartir, a darle like, ya saben, también estamos en YouTube completamente en vivo. Si se quieren pasar por ahí a dejar un like, un comentario, de hecho se los agradecería mucho. Pónganle aunque sea un puntito y mándenlo ahí en YouTube. Se los agradecería muchísimo. Y bueno, pues esperemos que la gente vaya llegando y que la gente pues le vaya interesando lo que es el tema, porque por ahí he estado pensando sobre de él y creo que se puede hacer algo bastante, bastante chido. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están en esta calurosa? Odio, ya estamos a, pues ya literalmente en noviembre y seguimos con el calor. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ya no contaminen el mundo, por favor, que nos está cargando el chamuco. ¿Y cómo están, amigos? Si alguien está, por favor, escuchando, viendo, y me puede decir si se ve bien, si se escucha bien, se los agradecería mucho. Ya saben que es muy importante que me den la confirmación de que todo está bien para, pues, no estar hablando como menso y chance y no me estén, no me estén escuchando. Y pues, amigos, ¿cómo les ha ido? ¿Qué han jugado? Qué juegan, a qué le están dando. Ya saben, platíquenme ahí en los comentarios todos sus comentarios. Saúl Gómez, ¿qué tal? Saludotes a todos. ¿Cómo estás, mi Saúl? Un saludote. ¿Cómo te ha ido, güey? Hace un buen rato que no te veo. Hace un mes ya, güey. Ya para el viernes ya va a ser un mes que no le hemos podido seguir al Final Fantasy Crystal Chronicles. A las crónicas del cristal. Pero bueno, esperemos eso se arregle pronto. Gracias por compartir. Les vuelvo a repetir, si me quieren ayudar a compartir y a darle like, también estamos en YouTube, amigos. Y bueno, estamos haciendo un poquito de tiempo en lo que la gente llega y ojalá y que la gente llegue como para platicar, porque esperemos que a la gente le lata esto y creo que entre todos, según la onda y la idea que traigo, pues nos puede funcionar bastante y pues, bueno, o sea, me refiero al contenido que se pudiera lograr hacer. Y sí, ya hace falta, mi Saúl, ya hace falta, ya hace falta. Y bueno, pues ya veremos si se puede. Ahorita jugando Final Fantasy VII el remake, órale, güey. ¿Y qué tal está, güey? ¿Qué tal está? Yo no nomás lo he visto, pero no lo he jugado. Ya me da codo comprar juegos, güey. Como todavía no se puede pirañar. Bueno, ya se puede. El Play 4, por lo menos yo lo jugaré ahí. Pero también es un despapaye, güey. Todavía no está tan avanzado lo que es el hack y toda esta onda. Pero sí, sí me da así como codo, güey. Ya estar gastando y cada mes, y si no tienes suscripción, no puedes descargar acá los episodios y sabe qué tanto desmadre, güey. Pero pues ojalá y que esté chido. Ojalá y que esté chido. Y bueno, pues amigos, déjenme les digo que les tengo ahí algunas noticias. Bueno, esperemos a que la gente llegue, porque es importante, porque traemos por ahí algunos temitas por y para hacer y ojalá y que les guste la idea. De hecho, acabo de terminar algo, déjenme, se los enseño.
Y esto va para la comunidad. Esto va a ser mi regalo de Navidad para la comunidad. Déjenme lo encuentro. Miren. El pinche enfoque y luego el charolazo. Es que está muy alto el de este, del de este para la de esta. Este va a ser un regalazo de mí para la comunidad. No se alcanza a ver muy bien porque está mucho el charol de la lámpara. Pero esperemos que si se hace, como les digo, va a ser mi regalo para la comunidad de Navidad. Va a estar completo. Controlito blanco, todo. Raspberry, ya está completo, de hecho ya está hecho, ya todo funciona, ya todo acá súper chido. Pero pues veamos a ver qué dice la gente. Esperemos un poquitín. Buenas noches, ¿cómo estás? Un saludote, güey. Hace rato iba a pasar por unas gringas, pero ya no tuve chancha y tengo hambre. ¿Cómo andan todos? Y bueno, ahorita que la gente vaya llegando, es que es bastante interesante lo que traigo en mente. Digo, no sé si al final de todo esto sea muy bueno, muy práctico o sea interesante para ustedes, que al final de todo, bueno, para empezar, esto que estoy tratando de hacer con lo de documentando la historia del gaming en nuestra ciudad, es lo que estoy tratando de hacer es que pues no sé, o sea, crear un documento audiovisual donde pues podamos encontrar algo así como chistoso para la gente que nos tocó vivirlo. Y de hecho he estado haciendo investigaciones bastante, me estoy dando mi tiempo para hacer investigaciones sobre esto. Y me han salido algunos temas bastante interesantes porque la neta ni yo me la sabía. Pero están bastante, bastante interesantes. Así como hacer la compilación y hacerlo en un programita no tan largo, interesante, con imágenes, con videos, con entrevistas. Pero bueno, ya les estaré platicando de esto porque necesito, o sea, necesitaría mucho la ayuda de todos ustedes porque nunca falta el. Ah, yo conozco al tío del nieto, del sobrino, del papá, del hijo, del nieto que vendía fichas allí en Chispas. Nunca falta eso. Y estaría bien chido, por ejemplo, conseguir, no sé, o sea, ir y decirle, oye, no sé, ¿te acuerdas de tus tiempos ahí trabajando? Platícanos algo, güey, así como un tipo de entrevista. No específicamente, sino o sea, no un contenido solamente de esta persona, sino que de muchas personas, de mucha gente que lo vivió, de mucha gente que fue fíjense que hasta me dan ganas de buscar, de hacer acá una búsqueda del chavo de la verruguita y hacerle acá una entrevista, estaría chido. Para crear pues un documento así de ese estilacho. Y pues bueno, ojalá y que les guste la idea. Ya ahorita en un ratito más les voy a. Ah, miren, también bueno, este no va a ser. Este sí no va a ser. Pero de hecho también ya tengo el control para lo que es la consola. Y les digo ya. De hecho, por eso lo estaba haciendo. Porque he tenido algo de tiempo libre. Y quería yo. Pues no sé. Hacer como un regalo para la comunidad de Navidad. Y pues ya veremos cómo lo hacemos, porque también tengo ganas de hacer así como una posadita o algo por el estilo. Y no sé, pues regalarlo ahí, estaría chido. Que alguien se lo llevara, que le gustara y le sacara provechito, porque está lleno de juegos y trae una memoria de 64 GB, está hasta el queque de juegos y pues puro juego acá seleccionado así como para que un año te pases a jugándolo. Son creo que 50, no, perdón, 48 juegos.
pero de los chidos, o sea, de los perrones, perrones. Y te pasas así un año completito, jugando en el cubo. Y pues ya, si les late la idea, ya veremos cómo lo regalamos y hacemos un eventito. Tengo ganas de hacer una carnita asada desde cuándo, así muy leve, y estaría bastante, bastante chido. Y miren, déjenme, les voy diciendo, bueno, a la gente que ya está por acá, les voy a mostrar algo. Miren, aguántenme. Les digo, de lo que he estado buscando en cosas en cuestión a lo que es el primer documental que ya tengo en mente. Y tengo, bueno, así como muchas ideas, porque digo, para la gente que es de aquí, a mucha gente, por ejemplo, se conocerá de que eran los dealers de ese tiempo. Por ejemplo, Mario, se me ocurrió, o digo, Mario el de la estrella, Mario el de la, ¿cómo se llama? El de la Puri. Yo digo que nunca falta alguien que sea más cercano a él, o sea, que ya se la lleve chido con él y me pueda hacer así como el enganche de hacerle de. Digo, yo le compraba bastante a él. Pero así como con más con un poquito más de confianza, decir, oye, ¿sabes qué? Estamos haciendo esto, pues regálanos unos 20 minutitos y le hacemos algunas preguntas y les digo, compilamos, o sea, compilamos. Neta, tengo muchas ganas de hacer este tipo de cosas. Quiero ponerme. Ay, es que son un chingo de ideas las que tengo. Por ejemplo, aquí en la ciudad hay varios grupos en Facebook que la historia de Aguascalientes ayer y hoy y cosas así, y son grupos que recopilan fotografías de la ciudad a través del tiempo. Y es bastante a huevo. Alguien ha de tener así una perdida. O sea, neta, alguien ha de tener una perdida. Donde salga chispas. De hecho, estamos viendo un video. Digo, ahí se puede ver. Buenas noches, Raúl. Saludos a la banda. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Muchas gracias. De hecho, pueden ver en el recuadro, perdón, en el recuadro. Ay, pues, aquí en el recuadro. Yo también compré con Mario el de la Puri. Chispas. De hecho, es un video de una novela, de una telenovela de Televisa. Donde es un pedacito. De hecho, es como una recopilación del pedacito donde está el güey este. De hecho, si se fijan, yo ya no me acordaba de que, por ejemplo, en el local de aquí de Chispas estaba así como las paredes, o sea, por fuera, de hecho, tal cual así como se ve que estaban, no sé, digamos que azulejitos cuadraditos, que se veían bastante chidos, güey. O sea, y así estaba, o sea, porque es que era una cadena a nivel nacional. Que era una cadena que cuidaba, de hecho, la imagen. Ahorita que le dé play al de este, también van a acordarse la gente que llegó a ir a Chispas de que también el lugar y la caja donde te vendían las fichas estaba así, porque era un estándar. Es como un Oxxo o como un McDonald's o algo así. O sea, era una línea donde todo era lo mismo en cualquier lugar de la República, y pues en el que a nosotros nos tocó era exactamente lo mismo. Dice gente que conozco o me he tocado, pero igual si puedo servirse en la planeación y con algunas cosas, ya sabes, sale. Gracias. Suena chicle, vamos a estaría bien perrón, güey. Yo también compré con Mario el de la Purilla, lo había leído. Simón, estaba chida la entrada de Chispa. Sí, güey. Yo la neta no me acordaba de estos azulejitos que estaban, y de hecho son los colores, son el tipo, o sea, todo, güey, o sea, todo es así, porque era, les digo, era una cadena que era así, o sea, era una cadena nacional que mantenía un estándar. Miren, ahí les va. Es de una novela, o sea, eso no tiene nada que ver. Y pues un chingo de gente saliendo. De hecho, ahí se ve como unos morrillos entran. Otros güeyes salen acá como de la escuela. De hecho, miren, ahí se ve como con un uniforme. Y así era, güey. Ahí está, güey. La caja era así, tal cual, azul, dividida por micas.
llegabas y te lo cambiaban. Y tenían, la tipografía es la misma, güey, la de caja. Y de hecho, bueno, pues ahí se ve ese güey que se sienta en la, que también estaba aquí, esa maquinita del juego de motos, no manches, güey. Ándale, como McDonald's, sí, güey. Y digo, o sea, esa es una novela, les vuelvo a repetir, esa es una novela de Televisa, pero se ve cómo era, güey. De hecho, atrás de ese güey, está, de hecho se ven las redes, ahí se ven las redecitas de los güeyes del juego que tenían de básquetbol, güey, donde tenían unos aros. Es ese, güey, y eso eran las mismas pelotas, güey. O sea, neta, decías, no mames, güey. Cuando yo lo vi, que les digo que me he puesto a buscar como información, no mames, o sea, me he encontrado cosas que tú dices, güey, no mames, no me acordaba de esto, güey. Y la neta, pues bien, bien chingón, güey. Ándale, una película que estaba viendo. Y la neta está súper perrón, güey. Y quiero hacer algo de eso, quiero hacer como un documental, tal vez de, si se puede, de 1 hora o media hora o algo así, con imágenes, una narración, pero una narración con una voz chida, no como la mía. O me pongo autotune igual y lo narro. Pero háganse de cuenta que estamos viendo un documental de History Channel, tal cual, ya ves, o por ejemplo, de hecho History Channel salen alienígenas, sabe qué chingados, y se ven así como varios güeyes que van dando su opinión sobre este tipo de cosas, y la neta se me hace bien, bien chingón eso, güey. Se me hace bien perrón lo de. Entonces es un empleo Ah, del perdón, gobierno. perdón, perdón. De YouTube. Ay, no me había fijado, según yo ya lo había quitado. Disculpen, disculpen. Perdón, perdón, perdón. Ya está, ya está, ya está. Según yo ya había cerrado la de esta. La ventana. Disculpen, disculpen. Gracias, Carlos. Gracias. Mi Cambe, ¿cómo estás, mi Cambe? Un saludote. Alex Palacios, se escucha más al YouTube que tú. Ya, perdón, Alex. Perdón, perdón, pero ya quedó. Muchísimas gracias por haberme avisado. Y les decía, les repito, la neta tengo muchas ganas de hacer esto. Digo, pues no va a ser nada profesional, pero pues sí con mucho cariño. Y tengo muchas ganas de empezar con esta documentación. Es una idea, de hecho, si ustedes me dan ideas, se los agradecería. Quisiera, por ejemplo, en el primer programa, tal cual, el primer programa, hacerlo de chispas. Un documento de, o sea, un documental de chispas, dónde estaba, el cómo se ve ahora, cómo se veía antes, gente de, o sea, hacer como entrevistas, hacer así como la unión de toda la información, pues yo iba de morrillo, alguien que tenga fichas, pues que nos las enseñe, o sea, cosas lo más de primera mano que se pueda, como les mostré por ahí el videíto del güey de la telenovela, perdón, del güey de lo de la telenovela, se los vuelvo a poner ahí, así tal cual, quiero, como les decía al principio, no falta quien, pues yo conozco mi tío, era el güey que repartía las fichas, güey, o sea, el que vendía las fichas ahí en Chispas, güey. Pues no sé, digo, tal vez el tío ya ni se acuerde, güey, o bueno, tal vez sí se acuerda, o ni le siguió el gaming ni nada por el estilo, pero estaría súper chido de que nos engancharan con esta persona y nos dijeran, oye, ¿sabes qué? Pues, que nos platique alguna anécdota, no sé, güey. Por ejemplo, yo llegué a ver en Chispas, había al fondo, como 2 cuartos, y las puertas estaban como, no sé cómo decirle, escondidas, porque eran parte de el mismo tapiz, o sea, no se veían. Pero, cuando llegaban y las abrían, se veía que era como una bodega y había como arcades que no funcionaban o cosas por el estilo, aparte de los, no sé, enseres de limpieza y todo este estilo, todo este estilo de cosas, que nos dijeran, no, güey, cuando estabas en la parte de atrás, no, había unas maquinitas que nunca salieron porque pues nunca las pudieron arreglar, güey, y no sé, eran las maquinitas más chingonas que podamos imaginarnos, güey.
El de, ah, pues sí, yo me acuerdo que estaba de encargado y se armó la bronca entre unos morrillos y no, o sea, cosas de ese estilo, güey, ¿se imaginan? Ese tipo de cosas estaría bien chingón, güey. Yo me acuerdo de Chiapas, güey, en el Parián, pero en el juego de la de Catarino. De la Catarino ya. Ah, chinga. Chiapas, güey. Chispas. Chispas. ¿Qué? A ver, perdone. ¿Qué? Según yo, perdón, y si me equivoco. De hecho, yo no sabía si había un chispas en el Parián. Yo nunca entré a chispas en el Parián. Yo sabía que, no sé, estaba Tony Rocket. De hecho, había fantasías. Pero chispas, 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 no sé. Y no sé si se pudiese hacer el estándar de chispas, como les decía. Ustedes pueden ver ahí en el recuadro de cómo se veía la entrada. Eran como azulejitos y todo este pedo. Me acuerdo perfecto. También estaba alfombrado, no permitían fumar. De hecho, veías tú todas las arcades completitas, güey, sin ningún rastro de que, digo, por ejemplo, las ¿cómo se llama? Las arcades en otros lugares, me acuerdo perfecto, güey, recargaban acá el cigarrito, y se quemaba el acrílico. Estaba bien chingo en eso, güey. Exactamente, reunió los fragmentos. No, pero el Parián no hubo chispa, sí. Sí, yo recuerdo, según yo no. De hecho, sigue Tony Rocket y había un Fantasías. Y había varias, de hecho, todavía, pero no, no, no. Entonces era Fantasías, sí, güey. Entonces era Fantasías, sí. De hecho, Fantasías también tenía un estándar, pero pues no era como un estándar tan cuidado como el de chispas, güey. Que era Rockets y otra, sí. Pero sí le recuerdo ese juego de la Catarina, güey. No sé cuál juego sea, güey. No, no es el Centipede, que es como un gusano, güey. Que se mueve acá, güey. Pero bueno, volvamos al tema. Les digo, neta, tengo muchas ganas de hacer esto. El de sentar a alguien y hacerle preguntas. El de. Digo, si yo estoy viejo, hay gente más vieja que le tocó todavía más, porque yo estaba morro, y monetariamente no era tan fácil ir, porque recordemos, era más caro en chispas y todo este pedo. Pero no falta quien ya tenía como, no sé, su adolescencia y le tocó vivir otras cosas, otro tipo de experiencia, como nosotros lo venía, o por lo menos yo lo veía en el sentido de que estaba más morro. Un juego medio porno. Ah, no, ah, era el que tenías que abrir como pedazos de fotos, güey. Sí. Sí es ese, ya sé cuál es, güey. Pero sí. De hecho, ahí, bueno, tal vez ese era de Catarina, pero pues yo he visto así de arañitas y madres de esas. Sí es ese, güey. No sé si sea. Estaría bien chingón, güey. Moy en la Expo Plaza. Pues en sus tiempos estaba chido. De hecho, también estaba Moy en galerías. Me tocó ir. De hecho, también Moy es una cadena que también tiene estandarizado muchas cosas. También, por ejemplo, bueno, saltando esto de que me gustaría que el primer programa fuese de chispas, tal cual. Solamente de chispas, porque no sé, para mí es como un super iconazo, muy grande. Digo, aquí en el centro había chingos, 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 chingos de maquinitas. Pero me quisiera enfocar en el primero, en el de chispas, si es que se logra juntar como que todo lado, no sé, información y cosas así por el estilo interesante. Y luego, por ejemplo, otro donde, por los dealers de esos tiempos, güey, así de Mario el de la Puri. O sea, a mí me encantaría, la neta, me encantaría. También a mí me tocaba cuando estaba más morro. Pero ir a decirle, oye, ¿sabes qué? Pues yo te venía y te compraba, güey, la chingada. Y estamos haciendo esto. Me dejas hacerte unas preguntas así. Porque creo que todavía tiene su local en la Estrella.
hacerle preguntas y reunir ese tipo de información. Otro donde ya no sea chispa, sino todo lo que había en la madero, la del sótano, las del Parián, una que estaba por aquí muy cerquita de la casa. O sea, había un chingo de maquinitas a lo largo de la ciudad. Y no sé, por ejemplo, por ejemplo, digo, el buscar filmar dentro de Moy de lo que existe hoy, ir a Tony Rocket que aún existe, que ya no son lo mismo, eso es muy comprensible, pero buscarle, ¿no? O sea, tal vez irnos a dar la vuelta donde ya no existen las maquinitas, pero donde existían, los que estaban acá en Vía Asunción. Es que había en un chingo de lugares, había unas fantasías ahí. De hecho, todavía existe el lugar que es como una islita acá en Villa Asunción, que estaba ahí fantasías, pero ya la quitaron, ya creo que venden ropa, no sé qué madres, y que arriba creo que vendían pizza o algo por el estilo. O sea, ir y tal cual filmar de, miren, aquí estuvo este pinche lugar, aquí estuvo este pinche lugar, buscar que la gente nos dé sus puntos de vista, lo que vivió, experiencias y todo eso. Y con información real. Por ejemplo, como les digo, yo he estado buscando lo de chispas, vuelvo con lo de chispas. El cómo nació esa franquicia. El cómo nació, el señor que la hizo, el cómo le pegó. El cómo ya estandarizaron el desmadre, el cómo se convirtió acá en una cadena nacional. El señor, creo que, bueno, el señor murió, su hijo se quedó con la de esta, con lo de la cadena, pero al final le cambió. Yo no sabía que Chispas como tal sigue existiendo, pero con otro nombre, y no sé si todavía existan esas madres. O sea, la neta me encantaría. O sea, podemos sacar un chingo de información y me gustaría documentar todo eso y salir o sea, a la calle y buscar dónde estaban y todo eso. Digo, no sé a ustedes qué se les puede ocurrir. Por ejemplo, ¿se acuerdan acá de los Nintendo Rento, güey? No sé, se imaginan acá dar una vuelta y miren, aquí estaba el Nintendo Rento este, aquí estaba el Nintendo Rento este. Y por ejemplo, buscar a la gente que iba a ese X Nintendo Rento. Y que nos platique algo de, no, güey, yo me acuerdo cuando acá y la chingada, güey. Yo tengo contactos de gente que trabaja en Moy, en auge y en principios de la decadencia, por si gustas un día. De hecho, ya está, güey, hecho. O sea, ni le pienses ni nada, güey. Es un tema muy extenso, pero, o sea, quiero hacer un documental como para cada cosa, güey. Los dealers de antes. Lo que era la piratería de antes, güey, Nintendo Rento, Moy, Chispas. Chispas se va a llevar un programa solo para él, porque sí, a mí Chispas me marcó un chingo, pero mucho, mucho, mucho. No sé qué más se les ocurra que había chingón en esos tiempos. Por ejemplo, también. Me acuerdo que también hubo el auge de lo que fue la renta de consolas por tiempo. No sé, un lugar chingón donde hubo un lugar o todavía existe algún lugar y ir, güey, jugar y cómo es la experiencia de los vagos, güey, de los cholos que nos tocaron, de, no sé, güey, de todo ese tipo de cosas. Y cada uno como un tema diferente y como especializado en eso. No sé a ustedes qué se les ocurra que también pudiéramos meterle en cuestión al gaming aquí en la ciudad. No sé, no sé, no, no, no sé qué se les puede ocurrir a ustedes que también me ayuden con esa idea. Y bueno, pues básicamente esa es mi idea, eso es lo que yo quiero hacer. Y me gustaría que pues la gente que pudiese echarnos la mano con el famoso de yo tengo un amigo, como por ejemplo ahí el Camberos, que me dice que tiene contactos con Moy.
pero pues no sé, de otros lugares, de un dueño de que en su momento tuvo un Nintendo Rento, ir a preguntarle, oye, güey, ¿cómo te hiciste de la franquicia? O sea, bueno, más bien, ¿cómo te hiciste parte de la franquicia? O sea, ¿qué tuviste que hacer? ¿Dónde fuiste? ¿A dónde? Todo este desmadre, güey, me encantaría eso, güey. Me acuerdo que en su tiempo, hace un chingo, cuando existía Canal 6, güey. Cuando existía, mucha gente sabrá qué es eso y mucha gente sabrá. En Canal 6, cuando estaba en la Expo Plaza, que era pues, el canal, Canal 6 de Aguascalientes, televisivo, había un programita que le dedicaban a videojuegos, güey. Y creo que eran como cortitos o cosas por el estilo. Me encantaría, ni sé cómo chingado se llama, más o menos me acuerdo que estaba medio güerillo el vato en ese momento. Y alguien, ah, sí, yo me acuerdo, güey, ese güey todavía vive por allá. Ir, güey. O sea, neta, me encantaría hacer eso, me encantaría hacer eso. Y con la ayuda de ustedes, eso sería más chido, güey, y sería más interesante para todos. Igual y al final se hace algo, güey, y se sube a YouTube y tiene 5 vistas, yo no tengo pedos, güey, o sea, pero yo lo quiero hacer, güey. Yo tengo muchas ganas de hacer este desmadre. Igual hasta que para que nunca vea la luz, pero sí hacerlo yo para mis adentros, para mi gusto, pues, ¿no? Si alguien quiere jalar, está más que invitado. Si alguien tiene algún tema, o sea, una idea de un tema, que pudiera interesarle a la gente, también se los agradecería. Para tener, o sea, tener acá un buen de ideas, ¿no? Y que no nada más sea un programa o dos o tres, sino que sean varios, varios con diferente temática. Pero siempre dentro de los videojuegos. Bueno, ya que ya hay más gente, déjenme les digo, amigos. Este año estoy planeando hacer una posada. Va a ser morrita, muy, muy morrita, porque ya no quiero hacer tanto desmadre. Ya no me quiero, digo, se oye mal, pero ya no me quiero ocupar tanto con todo eso desmadre. Pero quiero hacer una posada, que pueda ser una carnita asada o algo así, puros compas, así, no tan grande. Y para la comunidad, de hecho, tal cual. Ya saben que, bueno, pues yo reparo y personalizo. Y esta es una de las líneas que yo saqué el año pasado, que me fue muy bien en ventas, que le puse White Smoke, que es un cubo totalmente personalizado. A ver, es que lo estoy retirando porque el charolazo está bien cabrón. Déjenme le bajo la luz. A ver, lo voy a apagar a la luz un momentito. No, pues tampoco, que no era la onda. Ahí está, mírenlo. Ya se ve mejor. Lo voy a regalar. Está personalizado completamente White Smoke, ya saben, le pongo etiquetas, todo, 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 todo. Lo voy a regalar para la comunidad completamente. Y está con un mod de Raspberry. Déjenme ver si se alcanza a ver, si ahí se alcanza a ver mejor. Un de Raspberry, el White Smoke, ahí está. Bueno, todo personalizado. Con una memoria de 64, trae 48 juegos. Todo va a estar completito. Trae su control. Este no va a ser, pero también va a ser un control blanco. Y quiero regalarlo para la comunidad, para los cercanos de diciembre. Así que, si a la gente le late, voy a estar haciendo. Y ya es para la comunidad. Ya. También ya me estoy preparando para diciembre. Y habrá pues varias cosas que voy a sacar por ahí personalizadas. Déjenme le subo de nuevo la luz. Y pues así va a estar, amigos. ¿Cómo la ven? No sé qué ustedes, gracias, está chingón.
Yo tengo el mío y está con madre. Vale mucho la pena. Nomás que no la vayan a quedar. Ah, sí, cierto, güey. Ah, pinches manos de cachimba que tienes. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hubo, Giovanni? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un saludote, mi Giovanni. Pues ya preparados para el sábado, ¿eh? Pueda o no pueda este Agustín. Si puede Agustín, vamos a seguir al final. Si no, ya voy a tener algo preparado para el sábado. Le voy a tener su caguamita aquí al buen Giovanni. También de hecho, les voy a tener su caguamita para cada uno. Para el Saúl y para el Giovanni, bien frillota. Para que se enfermen de la garganta. Y ya veremos qué es lo que vamos a jugar. Tal vez sea arcade. Pues pasárnosla chido. Juegos de tres. Estaría muy chingón. Si alguien más se quiere unir, estaría muy perro. Ah, este sábado sí se va a armar. Mi cuñada sí puede. Ahí está, miren. Entonces, Final Fantasy, chavos. De todos modos, les voy a tener su caguamita. O sea, ya le vamos a seguir. Ya hace falta. Ya hasta me da acá comezón. Acá de así como. De cricoso. De que tengo ganas de jugar. Brandon, ¿qué onda, mi Brandon? ¿Cómo estás? Un saludote. Invítame a streamear y jalamos más gente. Invítame a streamear. Alex, pues es que yo siempre ando diciendo vénganse. De hecho, el programa pasado fue de güeyes. Quiero hacer streamings de juegos de shoot 'em ups en la arcade. Tengo chingos de consolas, tengo un chingo de cosas, güey. Yo a cada rato les estoy diciendo, güey, vénganse, nomás díganme y nos ponemos de acuerdo. Yo siempre les estoy perreando, o sea, a toda la gente en general, eso, güey. ¿Quieres que hagamos algo? Hacemos algo, no hay pedo, güey. ¿Qué se te antoja, güey, jugar? Y lo jugamos sin pedos y hacemos streaming, güey. De hecho, ya, oh, ahora sí, me cae que ahora sí, el día de mañana voy a empezar a hacer streaming de Hellboy para Switch, pero los fines de semana, por ejemplo, los fines de semana estábamos jugando y ya nos vamos a reunir, como dice por ahí Agustín. Vamos a volver a jugar Final Fantasy Crystal Chronicles en cubo con sus, de hecho, con sus Advance, que, ah, de hecho los acomodé. Pero tenemos, lo jugamos como se debe, nada de, ay, ay, pedorrito de Switch, nada, nada, nada. Como se debe. Y a mí me gusta que sea así. De hecho, la gente que me conoce me gusta que sea en la consola que debe de ser. Hacer el streaming, cotorrearla, platicamos, nos la pasamos bien chingón. Hemos tenido muy buenas experiencias en Final Fantasy. Nos han metido unas arrastradas, hemos metido arrastradas. O sea, yo lo que les digo a la gente es de güey, vengan, díganme, yo jalo. O sea, yo jalo sin pedos. Por eso estoy haciendo lo de los o sea, documentando esta onda de que les digo que quiero hacer documentales, de que quiero hacer. Mira, por ejemplo, el Giovanni estaba platicando, digo, tal vez no llegas en el momento, pero estoy tratando de hacer algunos documentales, güey, en cuestión a muchas cosas de lo que es el gaming. Y uno de los temas es los dealers de ese tiempo. Y salió el. Me encantaría, güey. Digo, no sé qué tanto tú conozcas a Mario de ahí de la estrella, como para decirle, oye, ¿sabes qué? Pues una comunidad, bla, bla, bla. Quisiéramos hacerte algunas preguntas, güey. O sea, entrevistarlo, güey. Que nos dé algo. Que nos cuente anécdotas. Y hacer como mucho, güey. O sea, no sé si en el. Si en el programa de dealers, llamémosle dealers, pues de aquellos tiempos, no sé, estaba Mario, estaba Beto, estaba el que estaba detrás de hecho, yo pudiera conseguir, porque lo veo, nunca me he llevado con él, pero lo veo muy seguido y es parte creo que es tío de Carlos de ahí de La Mora, así que yo puedo decirlo, y ¿sabes qué? A un señor güero. Que también tiene un puestecito siempre en la línea. Pero que su local. Creo que su local era un Nintendo Rento, güey. Si no mal recuerdo. Y también quiero hacer programas de Nintendo Rento, güey. O sea, neta, quiero hacer un chingo de documentales de ese estilo. Y no sé si tú conozcas al Mario, güey. Como para decirle, oye, güey, ¿sabes qué? Pues, haz el paro, ¿no? Estaría bien chido, güey.
Con Vittorio Morleón un FIFA, no, ahí sí ya me perdiste, güey. No. No, no, no. No, aquí le tiramos al FIFA machín, güey. Podemos jugar si quieres de fútbol Mario Strikers, güey, pero FIFA del pito. Bueno, con el Víctor he hecho un chingo de cosas, güey. O sea, he hecho un chinguero de cosas. Un chinguero, güey. El güero de la línea ya no tiene local, solo vende en la línea. Ah, no sabía, güey. El Margil de Jesús. Pero sí, FIFA, sí, sí, no, ahí sí. O bueno, podemos jugar algún FIFA, güey. De hecho, el otro día me pidieron un FIFA. No. Me pidieron. ¿Cuál era en su tiempo el contrincante de FIFA, güey? El Pro Evolution. Creo que sí, ¿no? Y hay mods de ese juego con la Liga Mexicana. Me acuerdo porque me lo pidieron. Oye, güey, no me puedes conseguir el juego de la Liga Mexicana de del Pro Evolution, para el Play 2. Y pues lo bajé y lo estaba viendo. Y pues sí, güey, o sea, tal cual era acá la Liga Mexicana, güey. Ese tal vez por el cotorreo de decir que estoy jugando acá con el. Digo, yo sé que FIFA ya tiene la pinche liga. Pero pues antes estaban acá otros equipos, ¿no? Pero sí, güey. Winning Eleven es mero, güey. Si tienen el local, el señor Magí de Jesús es tienda, pero tiene un pasillo de videojuegos aún. Ah, órale, güey. No sabía. Pero estaría bien chido, güey. O sea, neta, de todo ese tipo de personas me encantaría hacer como una entrevista de los dealers, güey. Se imaginan, no sé, por lo menos a estas personas. Yo sé que había más en su tiempo. Y se pueda, güey. Winning Eleven o el Pro Evolution Soccer, que es lo mismo. Ah, ya. Sí, ese es el güey. Entonces sí, ese es el. Y. Pero sí, no, FIFA sí te quedó súper mal, güey. Le damos. No sé, güey. Si quieres hasta le damos al Sega Soccer Slam. Le damos, es más, hasta el World Cup, güey. Que el otro día estábamos jugando de cuatro. Y bien malos, güey. Que éramos. O sea, neta. Pero sí, ahí sí FIFA te la debo, güey. Pero de cualquier otra cosa sí, sí le entramos, güey. Bueno, yo por lo menos cuando me junto con gente juego un poquito, no sé, un poquito, digo, clásicos, beat'em ups, shoot'em ups, un chingo de cosas de ese estilo. Pueden ser de nueva generación o retro, pero sí, te la vuelvo a repetir. FIFA, ahí sí te la debo. Ah, sí, el güero puso tienda de abarrotes, pero nada. Nada que ver a su local en sus tiempos. Ahí guarda lo que vende en la línea. Ah, ya ven. Ya ven, yo no sabía, güey. Y estaría bien chido, güey. O sea, ir a platicar con él y que nos cuente alguna anécdota. Y yo me acuerdo, si no mal recuerdo, el güero tenía una franquicia de Nintendo Rento, güey. Y los juegos tipo Cabal, lo que quieran, güey. Me encantaría tener un arcade. De hecho, estaba viendo conseguir unas, o sea, más bien comprar unas palancas para poder jugar como se debe, por ejemplo, los Ikaruga, que, o sea, que es potenciómetros. No mames, carísimas, güey, pero así carísimas de 3.000 el par. Yo no, pues bótense el chorizo. No hay posibilidades de que pueda yo hacer algo así para gastarme en un par de palancas, güey, para jugar ese tipo de juegos. Pero estaría bien chingón, amigos. Y pues no sé, a ustedes qué idea les lata sobre esto de los documentales. No sé si ustedes quieran hacerlo. No sé si ustedes les latería ver ese tipo de contenido. Les digo, al final, no me importa si no hay ningún view o al final si ni siquiera se sube. Pero sí me encantaría hacer algún tipo de esto. O sea, la investigación, el de ir con este tipo de gentes que son como historiadores en cuestión a imágenes de la ciudad, a huevo ha de tener, alguien ha de tener alguna imagen del, no me acuerdo cómo se llama. Estoy bien güey y eso que vivo aquí siempre toda mi vida.
el pasillo donde estaba Chispas, alguien a huevo ha de tener alguna foto donde se vea, güey. Donde se vea acá la entrada, güey. O sea, a huevo. Y creo que con un poco de investigación se pueden sacar cosas chidas. Estaría difícil que la banda caiga. Creo que es mejor ir nosotros a su negocio. Por ejemplo, Mario ya se dedica más a la venta y taller de motos. No sabía, güey. Sí, no, no, no. O sea, de hecho, esa es la idea, güey. O sea, de hecho, esa es la idea. El de ir yo. O sea, bueno, ir en equipo. Y que nos dé la oportunidad de hacer algunas preguntas, grabarlo, a todas las personas y hacer como el conglomerado y la conjunción de todo esto, güey. No, 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 o sea, no es de que vayan, o más bien no es de que vengan, güey, sino de no ir, güey. Pues el de aquí, vamos a un lugar donde había un, les decía hace ratito, donde había un Nintendo Rento, miren aquí, chavos, había un Nintendo Rento, güey. Y buscar quién de la comunidad rentaba para que nos vaya y nos explique. No, estaba así, así, tenían esto y esto. No, o sea, nosotros, o sí, llamemos nosotros salir a donde estaban las cosas, güey. Si vamos a hacer de chispas, vamos a ir a grabar cómo está ahorita el local que era de chispas, güey. O sea, salir, güey, dar la vuelta. No esperar a que vengan, güey, sino que salir a como un reportero, güey. Como un reportero, ir a reportear y que la gente nos platique de esas cosas. Pues ojalá y que a la gente le lata y con una persona que ayude. Con eso me armo, güey. Porque es que necesito una persona que me ayude, güey. Por ejemplo, de. Ah, güey, pues ahora vamos a ir. Ya nos pusimos de acuerdo con el Mario de la estrella. Y pues vamos a ir ahí. Y pues necesito a alguien que me ayude con la cámara, con una lucecita, con algo por el estilo, que esté acá de técnico. Y pues, o sea, necesito sí una persona que vaya, güey. Pero pues sí. Es momento de sacar mi tarjeta de reportero de Bizbirige, güey. Sí, güey. Estaría muy chingón. La neta estaría muy, muy chingón poder hacer ese tipo de cosas. Y les vuelvo, les vuelvo a poner. No les voy a quemar toda la información que he buscado, pero sobre el de Chispas, Chispas va a tener su propio programa. Si alguien tiene fichas de Chispas, por favor, que me deje, o sea, ir a, o sea, verlas, que me las preste para hacer acá imágenes de primera mano. Si alguien tiene una, dos, tres, cuatro. Si alguien tiene, por favor. O sea, esto sería con ayuda de todos. Déjenme, les pongo de nuevo el. Ahí se está volviendo a escuchar, ¿eh? Ah, le quité el sonido, déjenme, le bajo. Es de una novela mexicana. No mames, es que así estaba, güey. Así era, güey. O sea, todo esto era así. Todo. En el que estaba aquí en el. El que estaba aquí, güey, estaba alfombrado. Eso sí no tenía ese tipo de piso. Y les digo, en la parte de atrás están unos güeyes tirando en la máquina grande, güey, con las redes el de básquet, güey. Y ese lo tenían, güey. Yo sé que lo tenían. Yo lo sé, güey. Y pues me encantaría hacer ese tipo de cosas, güey. Así que esperemos que a la gente le lata y pues se pueda hacer algo. Gracias a todos los que han compartido. Si alguien le puede dar like, si alguien quiere pasarse a YouTube y dejar un puntito o darle su like, se los agradecería mucho. Dice, se escucha muy chido. Ah, perdón. Hubo muchos locales de renta de cartuchos de Nintendo y ahí hay mucha historia, sí, güey. Pero fíjate que yo quisiera específicamente los de Nintendo Rento, güey. Porque también era una franquicia. También era una franquicia los de Nintendo Rento. Y pues bueno, hacer ese tipo de cosas. Y digo, no sería así como de una semana a la otra ya tener acá uno, no. O sea, neta, quiero hacer investigación chingona. Hacer un lugar perrón. De hecho, ¿saben de qué tengo ganas? No sé quién haga neón a la antigüita. Ahorita todo, pues ya se puede hacer con lo de las tubitos que venden y todo este pedo. Pero me encantaría que o sea, conocer a alguien que hiciera neón
a la vieja escuela y que me hiciera un pinche anuncio de chispas, güey. No mames, me encantaría ese pedo, güey. Y pues bueno, amigos, ya se va acercando la hora de despedirnos. Si alguien quiere comentar algo, si alguien quiere dar alguna idea, ahorita es el momento, lo voy a estar apuntando, los voy a estar leyendo. Si no, pues va, tenemos muchas, muchas cosas que hacer. Les recuerdo, voy a hacer una posadita morrita. Se va a regalar una consola para la comunidad. Digo, de las cosas que se vienen. Ya voy a empezar a mañana a hacer el streaming de Hellboy. Es que también está. Es que ya se empezó la NBA, güey. La NBA, como acaba de empezar, no hay tanto pedo, pero ahorita está la Serie Mundial, güey. Esa madre sí me gustan. Pero bueno, me cae que ya mañana empiezo con lo de Hellboy. Y pues tenemos muchas, muchas, muchas pinches cosas que hacer. Si alguien quiere jalar, si está todavía Alex ahí viéndonos, o sea, nos ponemos de acuerdo. Podemos hacer este streaming, podemos hacer streaming aquí en mi casa, podemos hacer streaming en la casa de ahí del Víctor. De hecho, el día de ayer estuve en la casa del Víctor, estábamos grabando unas cosas que él trae un proyecto de hacer. También así como documentales, pero bueno, algo más parecido, como reviews, algo por el estilo. Y por ahí estuvimos haciendo algunas cosillas. La neta sí, chispas era la onda en las arcadias originales, originalísimas, güey. Te costaban más, güey. O sea, a mí no me... Sí me dolía, o sea, la neta sí me dolía ir a gastarme, en vez de comprarme, no sé, cinco fichas, güey, ir a comprarme dos o tres, tal vez, en chispas, güey. Y eso de que, por ejemplo, había juegos que dos fichas por un crédito, güey. Puta, güey, no mames, me dolía bien cabrón, güey. Pero sé que valía la pena, güey. Aquí en el grupo debe haber mucha banda que conoce esos lugares. Tenga contactos o votos o algo. Sí, güey, voy a empezar a hacer como conjunción. Voy a empezar a hacer así como que la gente, oigan, amigos, vamos a juntar y hacer esto. Si alguien sabe, si alguien sabe hacer neón a la vieja escuela, que me haga un pinche anuncio de chispas o algo por el estilo. Sí, no, yo le entro, ya saben que a mí me encanta este desmadre y que jalo, jalo, jalo. Si alguien quiere más jalar o nos quiere apoyar en algunos o tiene algunas ideas, lo podemos hacer sin ningún pedo, sin ningún pedo. Salir y decirles, miren, aquí había estaba este local, el de la comercial. El del sótano, el que estaba acá en la Madero, en el cine. Pues es que había un putero, güey, había un chingo, güey. Ir a darle la vuelta, Vía Asunción. Un putero de lados había. Y me encantaría hacer eso, güey. Me encantaría hacer eso. Y pues bueno, amigos, les agradezco muchísimo a todos los que estuvieron por aquí. Todavía tienen chance, si no le han dado like. O comentar o darle un puntito, aunque sea en los comentarios, se los agradecería porque eso el algoritmo lo ve y nos ayuda a compartir más. Y como yo nunca le voy a meter, creo, dinero a este pedo para que Facebook nos haga más visibles, la neta no. Enfrente de tu casa había unas maquinitas, güey. No mames. Qué chingón. Aquí yo también tenía unas aquí a unos 50 metros, güey. Yo sé lo que es eso de tenerlos así a un paso, güey. Sí, la neta. No, aparte de que pues aquí vivo en el centro, güey. No mames, había un chingo. Había un chingo para escoger. Y bueno, amigos, muchísimas gracias a todos los que están aquí. Si alguien quiere, neta, háganmelo saber. Si quiere ir a reportear junto conmigo, vamos y reporteamos. Neta, vamos a hacer algo. Neta, neta. Echen la mano para hacer contenido de ese estilo. Amigos, cuídense mucho. Nos estamos viendo. Level up.